Esta noche es San Valentín. ¿Le afecta pasarlo solo? Cariño, esta noche viene al cine con nosotros, Robbie, ¿vale? Yo quiero quedarme en casa. ¿Estás loco? Si te quedas, tendremos que hablar. ¿Y si tú no hablas? Si no hablo, tendremos que acostarnos. Beatriz Benassi. Roberto Marino. Roberto, ¿qué haces? Hábleme de usted. Cleptómana. Narcoléptica. Me sucede sobre todo cuando me emociono. ¿Y con su pareja se emociona? Me gustaría conocerla mejor. Lleva semanas tratando de cortejarme con regalos absurdos. Tiempo perdido, no es para ti. ¿Y tú qué sabes? Instinto. ¡Basta! ¡He dicho basta y basta, ¿no? Persona absolutamente a evitar. Es que yo siento que tengo muchas cosas en común con esta chica, ¿entiendes? El amor lo reconoces por el olor, ¿no? Pues ella es el perfume de la mujer de mi vida. El olor, el perfume del amor. ¿Pero quién eres, Camilo VI? Yo creo que te vendría bien de vez en cuando dejarte llevar. Divertirte un poco. ¡Me miras todo! ¡Me chillas! Serías un buen padre. Y ahora se le ha metido en la cabeza tener un hijo. ¡Que os jodan a todos! Es la clásica historieta de sexo. Te la llevas al huerto un par de veces y ¡puf! Desaparece. ¿Entonces ha vuelto a tener amnesia? ¡Beatriz! ¡Bea! ¡Soy Roberto! Si supieras cuánto tiempo te he estado buscando. Hago bien en decirte que he tenido problemas en los últimos meses y no recuerdo a todas las personas con las cuales solía relacionarme. Vamos, piensa en positivo. Quizás se nos libera la habitación y... ¿qué deberíamos hacer? La debemos alquilar.